Miriam es economista y desde hace ya unos años trabaja en Cáritas Barcelona llevando todo el equipo de incidencias. No sé el cargo exactamente, pero sé que ella está encargada del equipo de incidencia y llevan los últimos años haciendo, sobre todo este último, una denuncia muy fuerte de la realidad de la vivienda en la gente que vive en la diócesis de Barcelona, ¿no? Además de esto, participa del grupo de economía que tenemos en Cristian Justicia, ¿no? Y también por esto le pedíamos este favor. Y Jesús es doctor en antropología y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del área social de Cristian Justicia casi desde jovencito, porque cuando vino... ¿Puedo contar esto, Jesús? Sí, ¿no? Cuando vino a hacer el doctorado... No, voy a contar esto, que cuando viniste a hacer el doctorado en Tarragona, ¿no? Creo que era, ¿verdad, Jesús? Y de esto hace ya 15 años, quizá. Sí, por ahí. 15 años, pues llamó a la puerta y dijo, yo recibí estos cuadernos y me gustan mucho, ¿aquí hay algún grupo que yo me pueda apuntar? Y desde entonces, pues con Jesús hay una vinculación muy, muy estrecha y muy fuerte, ¿no? Y aunque él esté viviendo en Madrid, la verdad es que hemos hecho y hemos ya vivido algunas batallas divertidas juntos, ¿eh? ¿Verdad, Jesús? Pues a él, desde la perspectiva más antropológica, también le pedíamos que nos desvelara esta mentira de la razón neoliberal. Y nada más, creo que empieza Miriam, o no sé si había Jesús. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, pues estoy en casa, me siento en casa, ¿no? Y eso está bien, y además con tanta gente querida y apreciada y demás. Bueno, voy a contar cómo lo he organizado, que a ver si medio cuadra lo que quiero decir, porque me he ido a lo mejor muy atrás. Reconozco que cuando leí el título me dejé por el camino razón neoliberal. Entonces, pensé un poco más como hacer una reflexión sobre cómo son las gafas con las cuales se ha construido nuestro mundo, que tiene unas implicaciones, ¿vale? Y para eso me voy a ir a la modernidad, como periodo y con lo que supone. De ahí lo voy a intentar entroncar con qué repercusiones tiene nuestra mirada sobre la modernidad, sobre la naturaleza, el medio ambiente, que creo que en esta dimensión de lo de la razón, la verdad, la mentira, no hemos hablado de esto, no he entrado a esta dimensión. Lo voy a acabar llevando luego a la economía y luego vamos a hacer, nada, dos apuntes sobre la razón neoliberal. Y eso en 15 minutos, Xavi. Vale, bueno, me interesa destacar lo que surge en torno a la modernidad por una cuestión. La modernidad la podemos situar como periodo filosófico en el siglo XVII y en la modernidad básicamente es cuando surge una lógica, una forma de acercarnos a la realidad, que es el pensamiento científico, que la podemos, bueno, de la ciencia es pensado como el instrumento, se considera que el mundo es cognoscible y la ciencia es la herramienta por la cual podemos dominar, conocer, pero conocer para dominar y transformar el mundo. Esa ciencia se nos presenta como, y diréis, ¿esto qué tiene que ver con la razón neoliberal? Vamos a ver si luego la aterrizamos. Esa ciencia se nos presenta como un saber objetivo y universal, es decir, un saber que se piensa que nos vale para todas las situaciones y aplicable a cualquier fenómeno para conocer el mundo, ¿no? Y ese saber tiene unas repercusiones que luego me gustaría llevar, pero que para ilustrar y para imaginar o de qué quiero hablar, ponía esta foto. ¿Quiénes son esos señores? ¿Quiénes creéis que son? Robinson Crusoe. ¿Qué significa Robinson Crusoe? Viernes. ¿Y viernes? Robinson Crusoe y viernes. ¿Qué significa Robinson Crusoe y viernes? Robinson Crusoe, de alguna manera, es el paradigma, es el gran mito que surge, que entronca con esa modernidad, porque de alguna manera entronca. Hoy Robinson Crusoe sería algo así como un emprendedor, ¿no? Robinson Crusoe, ¿por qué sería un emprendedor? Es una persona que llega a una isla desierta, ¿no? Desprovisto, está provisto de eso que se llama razón, ¿no? Y sale adelante a través de hacer toda de una racionalidad. Y frente a eso, bueno, pues de alguna manera, por supuesto, es varón, blanco, encarna la modernidad, la razón y demás. Y frente a él hay un alter ego. ¿Y el alter ego quién es? Viernes. ¿Y viernes qué es? Encarna la naturaleza, el estadio de naturaleza, de alguna manera. ¿Por qué llamó la atención sobre esto? Y luego al final haré una pequeña reflexión de por qué, qué nos dice esto a esa razón neoliberal. Pues que de alguna manera, frente a esa razón que emerge, esa ciencia moderna como lógica, lo que nos encontramos es que la modernidad creó colonialidades. ¿Qué es esto de que la modernidad creó colonialidades? Que esa ciencia que aparece como una forma de conocimiento, que se piensa a sí misma universal, ¿vale? Y esa ciencia que se piensa universal inferioriza todas otras formas de conocimiento que no tienen que ver o que no se basan en esa lógica científica. Diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, paso segundo que quiero dar.
una foto que os quería mostrar. ¿De qué creéis que es esa foto? Hay zonas grises y verdes, a lo mejor se ve poco. ¿Qué creéis que es la vegetación? Lo verde es bosque, ¿y lo gris qué creéis que es? Lo verde es zonas de bosque primario, zonas no alteradas significativamente, ¿vale?, por la presencia humana. Y vamos a cruzar este mapa con este otro. Hay cuatro grandes áreas, ¿veis? América, Amazonía, África Ecuatorial, ¿no?, ahí en la zona de Papúa Nueva Guinea y demás, y entre Estados Unidos y Canadá. Tenemos este otro mapa. Ese mapa, os lo digo lo que es un mapa que representa los principales grupos originarios indígenas que existen en el mundo, o algunos de ellos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Coinciden. El 4% de la población indígena está en las zonas donde está el 80% con las zonas con mayor biodiversidad del mundo. ¿Entendéis por dónde quiero ir a parar? ¿O se intuye o no? Esos que habían sido fuera de la modernidad, que sus saberes habían sido inferiorizados, esos que se les representa en estadio la naturaleza, esos cuyos saberes no son útiles, pues bueno, algo nos pueden decir en un contexto de crisis ecológica, en un contexto de cambio climático, cuando son los que sus saberes, su forma de representar el mundo y demás, está preservando las zonas con mayor biodiversidad del mundo. ¿Vale? Primer apunte que quiero hacer de unir esta cuestión de lo medioambiental de fondo con la cuestión también de algo que luego le daremos una vuelta, el cambio climático, pero para que veáis cómo más allá de una intencionalidad hay una cuestión de cosmovisión, de cómo representamos la naturaleza, que pesa y mucho, y de cómo representamos nuestro mundo en general, que es heredado de la modernidad, que pesa y mucho sobre la realidad. Bueno, ¿por qué me detenía ahí? Antes de pasar a esto, esto pasaré luego, lo que me interesa destacar es que con ese mundo de la modernidad que hablábamos, donde la naturaleza es visto, perdón, donde la ciencia es pensada como una, tiene pretensión de universalidad y es el único saber válido, e inferiorizamos otros saberes, la naturaleza, ¿cómo pasó a ser vista desde la ciencia moderna? Como algo externo al ser humano. Es, el antropocentrismo acaba consolidándose en esa lógica, ¿no? Tenemos al ser humano, tenemos eso que se llama cultura-razón, que es lo que te diferencia de otros seres vivientes o no vivientes. Y esos otros seres vivientes y no vivientes, en Occidente los englobamos en una categoría que llamamos naturaleza. Y en naturaleza está todo lo que no es seres humanos. Y esa naturaleza la pensamos como algo externo y algo que se puede dominar y transformar. Y que está en nuestro imaginario. No es una cuestión de intencionalidad de cómo vamos a hacer una economía más verde, es una cosa más profunda. Yo esto lo suelo ilustrar con un ejemplo. Explotación laboral, ¿qué tal os suena? ¿Mal? ¿No suena mal? ¿En cristianismo y justicia, explotación laboral? ¿Sí? ¿Y explotación agrícola, explotación ganadera o explotación forestal? Nos suena indiferente. En cierta medida ahí el lenguaje nos está hablando de cómo percibimos la realidad y de cómo es nuestra relación respecto a la naturaleza. Primera pincelada entonces, llamar la atención sobre la modernidad y lo que supone sobre el mundo. Segunda pincelada, llamar la atención sobre cómo esa mirada de la modernidad consagra una cosa que lo pensamos como externa, que es la naturaleza. Ahí habría que ir más allá, pero bueno, lo dejo ahí porque hay 15 minutos. Y cómo el ser humano lo que hace es concebir la naturaleza en esa mirada heredada de la modernidad, ¿no?, y presente en la mirada occidental, como algo que está al servicio del ser humano y para ser dominado y transformado. Es más, cuando tenemos un problema, como es una crisis ecológica, acudimos a esa misma ciencia que nos soluciona el problema, porque nuestra fe en la ciencia, nuestra creencia en la ciencia, sigue siendo inalterable, ¿no? Lo que nos va a salvar de la crisis ecológica, como todos sabéis, son las bombillas LED, el coche LED de rico y cualquier otro método basado en la ecoeficiencia, donde la ciencia va a conseguir que seamos más eficientes, pero sin cuestionar el marco de fondo, que es la cosmovisión o que esa naturaleza está ahí. Eso en cuanto a, no sé si esto llamarlo verdades, pero es algo de lo que, desde mi punto de vista, son los presupuestos que rigen nuestra mirada sobre el mundo, ¿no? Una sobre la naturaleza. Vamos con el siguiente, que también nace, desde mi punto de vista, de la modernidad. Por eso tengo que arrancar de la modernidad, que es la economía. Nuestra mirada sobre lo económico básicamente se reduce en eso tan gráfico, ese esquema tan sesudo, ¿vale? Está casi como la curva de Laffer y luego eso, ¿no? Una cosa casi al mismo nivel. Y lo que me interesa es que os fijéis en eso que pone ahí, crecimiento.
La idea del crecimiento también aparece con los fisiócratas en el siglo XVI-XVII y es el centro del, en el siglo XVII, y es el centro de la reflexión del pensamiento económico, porque hasta entonces la economía era una cuestión mucho más centrada en la distribución que no en el, en la idea de producción. No existía la idea de que se podía la riqueza se podía crear, que es cuando surge la idea de producción y con eso la idea de crecimiento, sino, ¿no?, la discusión era de tipo mucho más moral y político, porque era en cómo, qué tipo de riqueza era justa o no, por ahí, ¿no?, Santo Tomás, este tipo de cosas, ¿no?, y demás. Entonces, ¿qué quiero llamar con eso? Cómo la introducción de la idea de crecimiento va a revolucionar el pensamiento económico. Y lo que se va a dar en esos años, lo que se va a dar después, va a ser de alguna manera un recorte epistemológico. Un recorte epistemológico donde el centro del pensamiento y de la reflexión sobre lo económico va a estar ahí, en eso que llamamos mercado, ¿no? El ecofeminismo lo representa ahí. Esto es una especie de iceberg donde todo lo que tiene que ver con la naturaleza, que no es producible, valorable e intercambiable, es decir, todo lo que no es la naturaleza, todos los elementos de la naturaleza que no son utilitarios, que no son útiles para el ser humano, no se contabilizan, no generan riqueza en términos monetarios, y todo aquel trabajo que no está asociado al valor de cambio, es decir, todo lo que no es trabajo asalariado, es invisibilizado. Lo que nos encontramos, por ir a un pensador que, bueno, dedicasteis un seminario a esto, el que mejor lo definió, pues es Carl Polanyi. Carl Polanyi habla de cómo se crearon dos cuestiones, ¿no? Es lo que él denominaba mercancías ficticias. Me voy a lo subrayado. Jamás se concibió una ficción más efectiva en una sociedad porque la tierra y el trabajo se compraban y vendían libremente y se les aplicaba el mecanismo del mercado. El trabajo y la tierra eran ofrecidos en sus propios mercados similares a los de las mismas mercancías que se producían con su intervención. ¿Qué es lo que nos está diciendo Polanyi? Dos cosas, la tierra y el trabajo, que no eran concebidas para ser intercambiadas como cualquier otra mercancía, se las pasó a operar la misma lógica sobre ellas. Si lo llevamos al trabajo, ¿a través de qué? De lo que es el mercado laboral. Si lo llevamos a la tierra, ¿a través de qué? De considerar la tierra o elementos que tienen que ver con el medio ambiente, aquello que es valorable en términos económicos, aquello que es apropiable y aquello que es producible en términos económicos, lo que pasó a ser fue considerar una mercancía más con la que se puede comerciar, ¿vale? Con lo cual, esa mirada que había supuesto de ruptura a la modernidad se agudizó todavía más, porque se vio una mirada totalmente utilitarista de la naturaleza respecto al medio. 5 minutos, Jesús. Llegamos, claro. Vale, entonces llamar la atención sobre ese recorte sobre cómo pensamos lo económico. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos viendo? Bueno, pues de alguna manera la economía va a estar centrada aquí, en el mercado, en esa razón de la modernidad que veíamos, ¿no? La naturaleza va a estar invisibilizada y todo lo que es el trabajo de cuidados va a estar invisibilizado. Eso hace que en esa mirada centrada en el crecimiento hay cosas que se considera que generan riqueza, seguridad, ¿no? Hay toda una industria que genera seguridad. Drogas, medicamentos, ¿no? Y tal, la prostitución, como es algo, son intercambios que se dan en el ámbito del mercado, se supone que desde esos parámetros llegan a generar riqueza, ¿no? En términos crematísticos. Y frente a eso tenemos muchos otros bienes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuidado, con el voluntariado, o fenómenos que tienen que ver, pues, con el plano medioambiental, como la polinización, o toda una serie de servicios medioambientales que surgen, que no se generan riqueza en términos crematísticos, en términos monetarios. O si lo llevamos al caso de los cuidados, pues creo que esta es muy gráfica, ¿no? De cómo toda esa rueda que tiene que ver con el mercado laboral se basa, se sostiene en toda una serie de trabajos invisibilizados que están ahí al margen y que no pasan por el mercado. Bueno, elementos que quiero poner encima de la mesa para ir centrándolo y demás. La llamar la atención sobre la modernidad como el momento donde surgen esos dos momentos, ¿no? Esa mirada y el papel que juega la ciencia, y lo más importante, cómo hay saberes que escapan al pensamiento científico que han sido inferiorizados sistemáticamente, y si vamos a cuestiones como lo medioambiental, la foto que os ponía antes, pues a lo mejor algo de utilidad tenían. La cuestión medioambiental y nuestra mirada sobre la naturaleza, la cuestión económica de cómo se ha construido, y ¿qué ha pasado eso? Pues ahí acudo a la válida Ardot, de cómo esa lógica de mercado que se introduce en el siglo XVII acaba constituyéndose y acaba contaminando otras esferas de la vida social, ¿no? Y es por acudir y acabar con esta idea de lo del neoliberalismo, ¿no? Esa lógica de mercado, ese ideal del mercado autorregulado que nos contaba Polanyi,
el neoliberalismo de alguna manera lo extrema, pero no lo extrema en el sentido que lo da por bueno, sino el neoliberalismo lo que de alguna manera hace es una forma de vida, es una ideología, es una política, es una ideología, o sea, perdón, es una forma de vida. Todos llevamos un neoliberal dentro, ¿no? La razón neoliberal está presente. El neoliberalismo lo que trata de hacer como forma de gobierno es crear las condiciones para de alguna manera acentuar esa idea competitiva que todos llevamos dentro. O esa idea de a mí, como no me afecta. O sea, para ver el neoliberal que llevamos dentro, pensad, a mí la imagen gráfica que me viene es una comunidad de vecinos donde estamos discutiendo si ponemos el ascensor o no, y donde hay personas mayores y otras no, y donde se llega a la solución salomónica. Quien paga tiene la llave y puede subir en el ascensor. Quien no paga no tiene la llave para utilizar el ascensor. ¿Os resuena algo esto? ¿Os parece? Esto tiene que ver con cosas, con mecanismos que vamos tomando. Es decir, un poco qué idea quería que quedase de esto, ¿no? Que pensemos, ir un poco a las raíces de cuál es nuestra... cómo se ha construido nuestra mirada sobre el medio ambiente y sobre lo económico, y que pensemos en el neoliberalismo más como una forma de gobierno, algo que pone en juego cómo es nuestra forma de vivir, las relaciones, más allá de un sistema económico, no sé qué. Como nos dice la Valerie d'Ardot, se trata más bien de eso, ¿no? Porque el objetivo, como decía Thatcher, la economía es el método, pero el objetivo es cambiar el alma. Es algo que tiene que tocar con las subjetividades y demás. Preguntas que dejo, ¿vale? Para discutir luego si queréis, y que tocan un poco pues con lo que es el centro. Algunas de ellas. ¿Qué implicaciones tiene esta mirada crítica a la ciencia moderna respecto al compromiso por la justicia? Y recuerdo ahí una frase de Boaventura de Sousa Santos, que a mí a veces me hace pensar, que es algo así como: no hay justicia social sin justicia cognitiva. Es decir, ¿cómo podemos hablar de justicia social si hay una serie de saberes que sistemáticamente están siendo inferiorizados? Entonces, eso creo que tiene puntos que dará para el debate de tela, ¿no? Y dos notas más. ¿Qué otros marcos mentales podemos construir en relación a la crisis ecológica y al cambio ecológico y al cambio climático que nos inviten a la acción? Porque lo que nos encontramos muchas veces es discursos frente a esta mirada que hemos visto, donde la naturaleza es algo utilitario y externo al ser humano, donde todos los relatos que contamos se cuentan en torno a la crisis ecológica nos llevan a un mismo plano: catástrofe, y tenemos miles de capacidades y de formas de pensar cómo esa catástrofe se va a dar. Una catástrofe nuclear, un episodio de calor extremo como este, lo que sea, ¿no? Pero muy pocas de cómo construir relatos inspiradores que nos hablen de cómo construir en positivo, ¿no? Y demás. Y la última, ¿qué otras subjetividades podemos construir que disputen la hegemonía liberal, neoliberal, y esas formas de gobierno basadas en la competitividad, y cómo poder hacer eso? Iba a acabar con un vídeo que bueno, me parecía llamativo por una cuestión. Era el de Greta Thunberg, esta chica de mujeres, o sea, de los Viernes por el Clima. Pero lo que me parecía interesante, y más cuando en unas jornadas dedicadas a la verdad, era contar algo de la intrahistoria, que no muchas veces se cuenta, de Greta Thunberg. Greta Thunberg, el vídeo lo explicaba ella misma, ¿no? Greta Thunberg, la adolescente que empezó con lo de los Viernes por el Clima, ella la diagnosticaron con 8 años síndrome de Asperger. Y el síndrome de Asperger, una de las cosas que ella lleva es que ves las cosas con mucha más claridad, no más claridad, ¿no?, sino como las ves en extremo, te puede llegar a aterrorizar mucho más, o sea, es como que polarizas mucho más los sentimientos, y ya fue entonces cuando empieza a obsesionarse con la cuestión del cambio climático. Y toda su realidad era: ¿por qué, si esto es una realidad, se habla con esta emergencia que está? ¿Por qué no hacen nada los políticos? ¿Por qué no? Porque ella era de los 3 minutos, lo cuenta mucho mejor ella, ¿no? Pero un poco lo quería poner como metáfora también de cómo muchas veces esas personas, ¿no?, o cuestiones, ¿no?, esta persona con síndrome de Asperger, que muchas veces su discurso en otros contextos no serían válidos, cómo esos saberes, esas formas, esa diversidad en la cual se piensa, ella es capaz de pensar o piensa la realidad, le lleva a percibir y a ser capaz de ver más allá de lo que otros pues no vemos o no con esa intensidad. Y lo dejo ahí de momento. Gracias, Jesús. Pues Miriam, Jesús ha hablado de Karl Polanyi. Es verdad que hace un año el Seminario Social de Cristianismo y Justicia estuvimos trabajando su gran libro, La Gran Transformación, y de hecho ahora tenemos un cuaderno preparado que va a salir publicado aproximadamente en el mes de noviembre para releer a Polanyi hoy. Y en ese cuaderno hay un capítulo, porque una de las cosas que comentaba Jesús, ¿no?, Polanyi denuncia la mercantilización de bienes como la tierra o del mercado laboral, y llevado al día de hoy, pues podríamos hablar del problema de la vivienda, ¿no?, y de cómo la mercantilización de la vivienda ha generado la crisis en la que estamos. Y habrá un capítulo en este cuaderno, escrito por Miriam, dedicado a este tema justamente.
Buenas tardes a todos. Yo iba a empezar con un vídeo que algunos ya lo habréis visto esta mañana y lo vais a volver a ver, lo siento, pero quizá hay gente que no ha estado esta mañana y yo creo que vale la pena verlo porque es como el inicio de lo que os he venido a contar. A ver, niños, ¿quién quiere que le cuente un cuento? El sentido del vídeo es explicar esto, ¿no? Que hay una realidad que permanece invisible desde para muchas personas, desde muchos sitios, pero que desde Cáritas tenemos un poco más facilidad para verla y en ese sentido es una fuente de verdad, ¿no? Es una fuente de verdad que nos permite también identificar las mentiras del modelo neoliberal, de la razón neoliberal, pues que justamente hay aquí se ve mucho que no funciona, ¿no? Es lo que el mercado, la eficiencia, la técnica y el progreso, cuando se ponen por delante de las personas, nos está dejando una sociedad fragmentada, donde sí que hay una parte de la sociedad favorecida, pero hay otra parte de la sociedad que queda excluida, ¿no? Una parte que se queda fuera. Una realidad invisible y silenciada de personas que están sufriendo. Y que nos demuestran que el mercado no es neutro, que las políticas que se implementan pueden generar desigualdad y exclusión. De hecho, lo que vemos es que existe un grupo especialmente vulnerable que acumula tantos problemas cotidianos que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado. Y estamos hablando de 4,1 millones de personas en situación de exclusión social severa en el conjunto de España. Son los ciudadanos en los que la desigualdad y la precariedad se ceban en sus diferentes formas. Pues personas que tienen vivienda insegura, que no saben en qué momento las van a echar, que están en vivienda inadecuada, que es insalubre, que están en condiciones de hacinamiento, que tienen una precariedad laboral extrema o que tienen un desempleo persistente y que son invisibles para los partidos políticos.
Entonces, pues en estas personas se acumulan pues una serie de mentiras de la razón neoliberal. Entonces yo he identificado 8 mentiras, pero seguro que luego en el debate identificaremos más o podremos ir profundizando más en ellas, ¿no? La primera mentira es que el crecimiento económico por sí solo nos vaya a llevar a una situación mejor. Esto ya lo ha comentado un poco con Jesús, ¿no? No es verdad que el crecimiento económico pues nos genere una mejor situación. De hecho, ahora estamos en una etapa expansiva, ¿no? Y la desigualdad sigue aumentando. Es importante diferenciar entre lo que es crecimiento y lo que es desarrollo. Segunda mentira, la única manera de actuar es bajo el prisma de la eficiencia. Pues tampoco es verdad, ¿no? Si solo nos fijamos en minimizar los costes, en la parte económica, y calificamos de ineficiente todo lo que no cumple los estándares, pues dejamos de valorar aspectos clave que son necesarios para una sociedad armónica e integrada. Por ejemplo, en el mercado laboral, si subordinamos a las personas a su capacidad de producción, pues estamos dejando fuera, ¿no? Como ha explicado también antes Jesús, pues una serie de cosas, ¿no? Personas de cierta edad que tienen más experiencia, personas con diversidad funcional, o la sociedad de los cuidados, o etc. Tercera mentira, hay que tener una fe ciega en la técnica. Pues también es mentira, porque la técnica tampoco es neutra, ya lo ha explicado mejor Jesús, ¿no? Hay un paradigma social y económico detrás, asociado, y además no nos podemos guiar solo por la lógica económica y la lógica de mercado como referente técnico y a veces referente moral para la toma de decisiones. Porque el lenguaje económico siempre apuesta por afrontamientos en los que la vida de las personas, la cohesión social y el bien común quedan supeditados a otras razones que intentan satisfacer el funcionamiento del mercado. Se establece una dinámica en la que todo se observa desde el valor del intercambio y en el que las dimensiones de la vida tan importantes como la vivienda o los cuidados o los derechos humanos básicos acaban condicionados a la posibilidad económica de poder satisfacerlos. Cuarta mentira, el esfuerzo y la capacidad personal aseguran el éxito. Bueno, pues vemos que para mucha gente esto no está funcionando, ¿no? La evidencia de que hay importantes trabas que existen para la movilidad social entre los habitantes de los espacios sociales más pobres y los excluidos de nuestra sociedad. Desde luego que el esfuerzo y el dejarse la piel son imprescindibles para prosperar y alcanzar metas en la vida, pero el actual modelo en el que estamos viviendo hace que niños y jóvenes estén creciendo en familias y en medios marcados por la escasez. Por mucho que se esfuercen, no lo van a tener fácil para alcanzar un empleo, una vivienda y, en general, unas condiciones de vida de cierta seguridad en los que proyectarse personal y familiarmente en el futuro. A esto se le llama la transmisión intergeneracional de la pobreza y se produce porque hay unas deficiencias estructurales en nuestro modelo socioeconómico y no está garantizando la oportunidad real para muchas personas. La quinta mentira, el trabajo es un seguro contra la exclusión social. Pues ha dejado de ser verdad en cuanto ha aparecido la precariedad laboral. Tenemos actualmente un 15% de personas que se les llama trabajadores pobres, porque a pesar de tener un trabajo no llegan a final de mes. Y según el informe FOESA, que era este vídeo que os he puesto, que me lo he olvidado de decirlo, que han hecho el octavo informe sobre exclusión social en España, la mitad de los hogares sustentados por personas que trabajan se encuentran en exclusión social. Sexta mentira. Solo puedes confiar en ti mismo, el individualismo. Pues esto también lo explicaba antes Jesús con el ejemplo del ascensor y de la llave. Si se apuesta por el afrontamiento individual de los riesgos colectivos, los que acaban perdiendo pues vuelven a ser las personas más vulnerables, pues, o porque no tienen recursos o porque no tienen capacidades para afrontar las dificultades sociales. Entonces, hay que recuperar la confianza en la política como respuesta a lo colectivo y hay que devolverle su papel y no desacreditarla. Séptima mentira, que exista exclusión social es natural. Pues también es mentira, no se puede naturalizar la injusticia y no podemos acostumbrarnos, no podemos pensar que es algo inevitable. La exclusión social no es inevitable, es politizable y está sujeta a respuesta de las instituciones públicas y que ellas van a actuar si hay una reacción de la sociedad civil. Y por último, la última mentira, es que el mercado funcione perfectamente y se autorregule, que también lo ha explicado antes Jesús, también es una mentira, ¿no? El mercado no funciona perfectamente, no es neutro y está dejando personas excluidas. Y aquí os pongo el ejemplo del mercado de la vivienda. Si se sigue la lógica del mercado con la vivienda, pues deja de ser un derecho fundamental de las personas y pasa a ser un bien de inversión
con el que poder especular, con el que poder enriquecerse. Esto es lo que produce distorsiones. Las primeras distorsiones. Se elevan los precios, se crean burbujas inmobiliarias, la gentrificación, se echa a las personas de sus casas y se quedan personas sin poder acceder a una vivienda, ¿no? Otra distorsión, se deja de conservar el parque de viviendas. En ciertos barrios de la ciudad que los edificios están muy degradados, pues para un propietario le puede salir muy caro tener que invertir en la conservación y puede pensar que no le sale a cuenta. ¿Qué soluciones optan en algunos casos? Pues lo alquilan tal cual está, en unas condiciones insalubres, y lo alquilan a personas en una situación de vulnerabilidad que no tienen más opción, no pueden decir que no porque no tienen otras opciones sino quedarse en la calle, con lo cual se perpetúa la situación de vulnerabilidad de estas personas y se producen abusos y se producen situaciones realmente muy difíciles, ¿no? ¿Qué más distorsiones genera el pensar que la vivienda es un bien de inversión? Pues que aparezcan los pisos vacíos, que la gente prefiera tenerlos vacíos antes que darles una utilidad. Entonces, en un contexto en el que hay necesidad de vivienda, a la vez hay vivienda vacía, ¿no? Y otra distorsión es que a nivel urbanístico aparezca la segregación espacial. Entonces, un pequeño apunte también, que las personas que están en exclusión residencial, que incluye las que nos imaginamos, ¿no? Que viven en la calle, que duermen en la calle o que están temporalmente en instituciones, pero también a todas aquellas que están en una vivienda insegura, que no tienen un contrato, que están alquilando una habitación y compartiéndola con otras personas y que en cualquier momento las pueden echar, personas que están en hacinamiento o en condiciones insalubres, pues son personas que lo están pasando mal. En Cataluña estamos hablando de 3 de cada 10 personas con dificultades en la vivienda. Es una cifra bastante alta. Las personas con inseguridad en la vivienda se sienten con la sensación constante de pérdida, sin poder arraigarse, con nervios, estrés y hasta depresión. Por ejemplo, pues una persona que atendimos en Cáritas que tenía una niña pequeña, pues en un año y medio tuvo que pasar por 12 habitaciones de realquiler, ¿no? Con todo lo que supone, pues para la niña, para el estrés y para todas las dificultades. También las personas que viven en hacinamiento tienen los problemas de no disponer de un espacio suficiente, de ruido constante, que genera irritación, irritabilidad, tensión. Y si el piso es insalubre, pues están expuestas a más problemas de salud, como la bronquitis, el asma, dermatitis, problemas de salud mental. Y los menores pueden padecer trastornos relacionados con el sueño, miedo, angustia, irritabilidad, depresión, sin espacio para hacer los deberes ni para jugar, y sin poder arraigarse, poder llevar una vida con normalidad, poder hacer amigos, etc. Bueno, estas son las 8 mentiras que yo he detectado. Seguro que ahora salen muchas más y yo creo que quizá vale más la pena que hagamos un debate así interesante y así está abierto a cualquier aportación. Gracias. Bueno, os agradezco muchísimo el rigor en el tiempo y el haber, ¿no?, expuesto, yo creo que muy claramente, estas mentiras de la razón neoliberal que contaba ahora Miriam y también lo que subyace, digamos, a esta razón, ¿no?, y por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Muchas gracias, Jesús y Miriam, de verdad. Un aplauso.